Good morning, assassin. Good morning. Welcome to Katis Raj. You've been out for a while. We weren't sure if you were ever coming back around. I am Captain... I know who you are. Good. And I know you as well. My spies have told me everything about you. And your lover. The lovely princess, Ayarakawa. Brave, but hopeless. What do you want with me? If it were up to me, after your actions in Afghanistan, you'd be dead. However, William wishes to talk to you personally. Once he returns from dealing with the Afghans, your time will come. For now, please, enjoy our hospitality. Whilst your hospitality seems lovely, I'd much rather enjoy this knife I took from you. El jodido Aladín, ¿eh? Mira que tiene recursos el cabroncete. Por cierto, muy buenas, bienvenidos a la parte 10 de Assassin's Creed Chronicles India, el ladrón interior. Tenemos una misión normal, aparentemente, reducción de ruido de asesinatos, I love it, 2500 puntos, aumento de salud, I love it también, 3750 puntos. Esto hay que hacerlo de... Free, but I need to find my equipment. Esto hay que hacerlo de puta madre para poder conseguir lo de la salud. Encuentra tu gancho. ¡Ostras! Espera. Aquí no se esconde. El tío no se agacha. O sea, ¿por qué no me puedo agachar? Que no me han robado el agachar, me han robado las armas. ¿Qué cojones? I don't understand. Vale. Venga, muy bien, claro. Ya, me puedo agachar ahora, ¿no? Después de esto. Sí, repara el código de agachar, por favor. Venga, ya me puedo... Camuflaje Helix desbloqueado. No, si yo me quiero agachar. Camuflaje te permite... Vale, me permite desaparecer. Pues, vale. I get him. Ya, muy bien, muy... Sí, o sea... Se camufla. De repente se descamufla. Good morning, assassin. Y vale, o sea, está bien. La cosa no es que Aladdin se camufle y pueda hacer lo que él quiera, no. Es darle a la Y y te quedas ahí. Para abandonar el camuflaje, pulsa esto, mueve hacia abajo. Y ahora sí que puedo irme. ¿Sabes? Yo pensaba que era en plan, te camuflas, ¿no? O sea, te haces invisible y puedes caminar y... Y todo eso, ¿sabes? Pero no. No es así para nada. Es darle a la I y quedarte ahí quieto. Y ya está. ¿Y a dónde voy ahí ahora? Espérate, que yo tenía una secundaria por ahí, ¿no? Una secundaria salva a los peregrinos. Bueno, vale. No parece que sea muy difícil. Mira, tenemos por aquí... Otro pergamino. Bien, lo he abierto correctamente. Pergamino. Recuerdos, historia. Perfecto. Got it. ¡Yupi! Vale, tenemos que ir por ahí. Tenemos que encontrar el gancho y nuestras armas, porque nos faltan muchas armas. Off that assassin. I know. What was all that stuff? Tendría que haberlo usado más tarde. ¡Largaos! ¡Largaos! Pero está ahí molestándome, o sea, ¿me puede ver? ¿O no? Ah, vale, justo no me veía, vale, ok. Ahora sí me puedo agachar, ¿eh? ¡Ya, coño! Menuda patata, chaval. Joder. Con lo que me gusta a mí ir agachado. Yo podría pasarme el juego así, ¿eh? Me gusta ser silencioso.
Vale. Dios. Asleep on the job. This is too easy. Bueno, menos mal que no explotó la cuerda, porque sí, ¿no? Porque os acordáis de aquella vez, ¿no? Que la salté y la salté bien porque el personaje no tocó la cuerda. Y aún así explotó, porque sí. So there's my weapons. Now just to reach them. Vale. ¿Y vos? Ah, mira, que puedo... Ah, qué chachi. Hombre, no sé yo si puedo hacer lo que... Bueno, vale, parece que este viene aquí a hablar. Ah, no, no viene a hablar. Entiendo. Es muy arriesgado, pero... ¡No! ¿Por qué saliste? ¿Por qué salió? Porque... La voy a dar a reintentar. En realidad lo de la cobertura no es que sea un fallo del juego, que salga. No, más bien es una cagada que pusieron los desarrolladores del juego. Porque cuando te cubres, estás aquí y le das a, digamos, al botón de correr, al de ir más rápido, lo que hace es salir de la cobertura. Algo que debería ser incorrecto porque, por ejemplo, yo lo que quería cuando estoy así, lo que quiero es que sea algo así. Como te agachas y al pulsar el botón pues vas un poquito más rápido. Sigue yendo silencioso, pero más rápido, coño. Pues eso es lo que yo quiero, pero no. Ellos consideran que si le das al RT, al correr, justo cuando estás ahí, el tío tiene que pegarse un sprint y salir corriendo de ahí. Algo que no debería ser así. Pero bueno. Me la estoy jugando a tope de máximo. Dios mío. Con el silbido lo que estoy haciendo. Ay, Dios mío, yo espero no tener que pasar esto otra vez, ¿eh? Oculto oro, menos mal, gracias. ¡Buf! Esto, ay, esto, este piso es del ruidoso. No me digas que vas a mirar, por favor, no me digas, ¿eh? No. A ver, yo no sé qué tiene el cabo este que lo hace especial. Porque te ponía el texto, pero yo no lo pude leer. Tenemos muchas cuerdas por ahí. Puede que nos dé tiempo de desactivarlas porque vemos que este hombre parece que le gusta esa pared, ve algo que nosotros no vemos y se queda ahí un buen rato ahí mirando. Vale, por aquí simplemente tenemos eso. No tenemos más, un simple fragmento. Lo que voy a intentar esconderme, es lo primero. A ver si el tío pasa cerca de mí y me deja incapacitarlo. Debería, pero bueno. ¡Perfecto! Incapacitado. Ya sé que estoy haciendo ruido, pero no problema. ¿Hasta dónde mira usted? Hasta aquí. Vale, nos colocamos... No. Espera, esto es una trampa. El tío miró para nosotros y después miró para atrás instantáneamente. ¿Qué coño es eso? Vale, parece que el tío está programado para hacer eso. ¡No! ¡Uf! ¡Dios! Vale, pero... Tenemos un problema, ¿no? Que apenas tenemos tiempo para realizar esta acción. You stop. ¡No, ni you stop ni pollas! Over here. Claro. Claro. No es que teníamos tiempo, en realidad. Teníamos tiempo. Solo que no me di cuenta. Bueno, estando aquí, le metemos un silbido, ¿no? Que él venga para mirar para acá. Yo me voy por aquí y ala. Ahí te queda. A ver, ¿qué podemos hacer por acá? Tenemos el camuflaje. Pero no más. A ver, lo único que se me ocurre es
llegar hasta el límite, camuflarte. Volverte a camuflar, porque ahora van a mirar. ¡Venga, hombre! Al límite otra vez. ¡Uf! Ya está. ¡Bien! ¡Ya tengo el gancho! Y todavía no me he encontrado ningún peregrino. ¡Bam! A ver... ¡Peregrino, peregrino, peregrino! ¡Toma, peregrino! Maestro. Espera. ¿Qué es esto? Salud alta, daño alto, velocidad de ataque alta, detección veloz, bloqueo... ¿Este es el puto amo? No me digas que me ve. Sí me ve. Venga ya, que se esconde, cabrón. Yo pensaba que iba a mirar ahí dentro. Pero no, mira, es que se esconde. Pero... Ah, vale. Sí, hombre, se ve, joder. Bueno, en este caso se ve, porque ellos nos están enseñando, pero seguro que más adelante van a estar escondidos los cabrones. ¡Yo, hermano! El peregrino ese y el maestro camuflado, ¿eh? Yo no es por nada, pero muchos maestros estoy viendo yo seguidos, ¿eh? ¿Cómo va a haber dos putos amos tan cerca? O sea, no es normal. ¡Estás a salvo! ¡Dhanyavaad, Thorda! Me va a ver. Rabar akha katil. Must have been the wind. Vale, con el peregrino ya salvado, tenemos al maestro en medio ahí del cotarro, que nos imposibilita pasar en plan de cobertura en cobertura. Y tampoco nos deja pasar a pie normal. Así que tenemos que usar el gancho. Cuidado que este nos puede ver. No sé si me ve o no. Perfecto. Esto nos baja la... Vale, guay. Oculto oro, ¿qué? Reducción de ruido. ¡Ah, ya! ¡Guay, bien! ¡Guay! ¡Eh! Fragmento. Me da igual, porque no es un logro. Aquí ni nada. Bien, vale, subí. Para perder el tiempo. ¡Ole! ¡Ole! Ahí la dimensión. Tenemos el... Ya, coño, otra vez un disfraz. Pero... Yo, venga ya, loco. Joder, si tuviera humo. Lo sencillito que sería, ¿verdad? A ver, parece que tenemos un peregrino ahí. Un peregrino. Y el otro está allí. A ver, ¿por aquí qué hay, no? Porque por aquí hay algo, ¿o no? No. Ahí está el peregrino. Y hay un maestro asesino. Y hay unas botas ahí también. Vale. Mira, lo que vamos a hacer es... Primero pillamos esto. Por cierto, se puede cambiar de dimensión. Está ahí el palo. Si me salgo por aquí, el tío, el maestro no me ve. Ya tenemos las botas. Merda. Pero ¿cómo coño llego yo ahí?
¡Pero si está todo cerrado! O sea... ¿Pero cómo subo yo? ¿Cómo me meto yo en esa habitación? Si las dos puertas... O sea, no hay puertas. O sea, está la puerta que, donde está el peregrino, ¿no? Pero a eso yo no puedo acceder. ¿Pero qué? ¿Qué? O sea, son dos paredes. Muros. Pues... No sé, voy a coger cuando tenga el disfraz a lo mejor... No sé, puedo hacer algo que antes no podía.